Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa donde usted puede conocer y enterarse sobre todo lo que se está haciendo en la región, fundamentalmente en materia económica y también en cuanto al emprendimiento se refiere. Permítame iniciar el programa de hoy con nuestros titulares. En el programa de hoy le ofrecemos una mirada diferente a personas con discapacidad. Platos y sabores que llegan desde la ciudad de La Paz y están en pleno centro cochabambino. El testimonio de un emprendedor refuerza el valor del emprendimiento. Y en el sector Econociendo le proponemos otro término para conocer más acerca de economía. ¿Te has preguntado hasta dónde puedes llegar? Sin importar lo que manejes, ni cómo lo manejes, ni qué tan lejos quieras llegar, nada protege mejor tu motor que Freestone. Freestone está diseñado con alta tecnología para proteger cualquier motor, cualquier marca, cualquier modelo en cualquier momento. No uses agua en tu radiador, usa Freestone. Tecnología orgánica ácida, amigable al medio ambiente y biodegradable. Listo para usar. Para llegar lejos, hay que poner lo mejor. Freestone. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de economía, estamos hablando de emprendimiento. Fundamentalmente son varios los temas que hoy le vamos a proponer. Y empezamos esta jornada de manera probablemente un poco distinta, porque vamos a hablar de un evento que se ha desarrollado en la localidad de Sacaba en relación a las personas con discapacidad. El concepto que usted va a ver y que destaca, por ejemplo, entre otros temas, quiero decir, tiene que ver con la inclusión social. Además de mirar la posibilidad de que estas personas se puedan incorporar casi de manera natural, sin que se los considere siquiera personas especiales, un término que está cayendo en el desuso, por lo menos esos son los argumentos que hemos encontrado al momento de hablar con personas que se dedican precisamente a trabajar en esta área. Quiero invitarles a ver la siguiente nota. Con ánimos de festejar el mes de la juventud, el municipio de Sacaba organizó una velada con la participación de personas con capacidades diferentes que amenizaron este evento con mucho talento y picardía. Lo que estamos queriendo es mostrar a todos
que a las personas con discapacidad hay que verlas desde distintas facetas, ¿no? Y una de ellas es la de sus habilidades y sus capacidades. Están tres centros de educación especial, que son el centro EIFODEC, está el centro SIGAMOS, está en la comunidad terapéutica Puntiti, también está en la Dirección Distrital de Educación, el área de salud de Sacaba, y la UMADIS, que es la Unidad Municipal de Apoyo a las Personas con Discapacidad, que son representantes de la Alcaldía Municipal. EIFODEC fue una de las organizaciones que participó de esta velada, mostrando a la población sacabeña las capacidades de estas personitas tan especiales. En general trabajamos en mi área, lo que es danza, hacen actividades manuales, y con ellos hay que tener la paciencia como cualquier otro estudiante, ¿no? Y en realidad ellos son los que nos enseñan a nosotros las profesoras. Generalmente se trabaja con la población con la que ven ahora ustedes, que está desmixta, ¿no? Con chicos con síndrome de Down, personas que tienen discapacidad física, ¿no? Intelectual en la mayoría, generalmente. Y bueno, ellos nos enseñan por qué, porque ellos sienten más que nosotros. Generalmente ellos están más conectados a lo que son sus sentimientos, sus emociones, lo expresan muy fácilmente, no son muy, son desinhibidos en general. Muchas veces marginados sienten la necesidad de hacer escuchar sus voces. No, porque seamos personas con discapacidad, es como decir que no, nosotros no podemos, y eso están equivocados todos. Porque nosotros sí podemos hacer muchas cosas, como bailar, trabajar también, tener nuestra familia. Si un día me faltas, no seré nada. No hemos querido dejar a un lado a los jóvenes con discapacidad porque son parte de nuestra sociedad, son parte nuestra. Entonces hemos incluido en este programa del mes de la juventud a los jóvenes con discapacidad, ¿no? Esta velada solo fue una muestra de cuán grande es el talento que poseen estas personas, que más allá de contar con capacidades diferentes, nos enseñan más de lo que somos capaces de aprender. Creo que a nuestra juventud hay que tenerlo presente en nuestros corazones porque son el presente y el futuro de este país, de esta querida tierra Bolivia, de este municipio. En ese afán, la Dirección de Desarrollo Humano a través de la unidad de UMADE se ha podido coordinar con EIFODEC, con otras instituciones para poder también hacer esta festival artística cultural, la velada, para todas las personas con discapacidad. No es porque son especiales, también merecen el trato, merecen el apoyo del gobierno municipal de Sacaba. Es por eso que se ha hecho esta actividad tan sencilla pero tan significativa para las personas con discapacidad. Bien, proseguimos con el programa y vamos a presentarles a continuación otro sector que es ya característico, propio de este programa. El sector a la carta, donde nosotros le contamos propuestas gastronómicas de diferente tipo. Lo que usted va a ver a continuación, por ejemplo, tiene que ver con una propuesta gastronómica muy, pero muy interesante. Quiero contarle que se ve y se aprecia en la siguiente nota una propuesta con una identidad claramente paceña. Desde la ciudad de La Paz viene la propuesta, donde destacan platos como por ejemplo el fricasé. Usted va a poder conocer esto, además de muchos otros detalles más, en A la Carta, que se refiere al restaurante Las Rieles. El encanto de una maravillosa ciudad situada a los pies del majestuoso Illimani muestra un paisaje único en nuestro país. A 3.600 metros sobre el nivel del mar, la ciudad de La Paz es considerada una de las ciudades más impresionantes de América del Sur.
La riqueza de esta tierra se manifiesta no solo en sus paisajes, sino también en la pujanza de su gente y sus costumbres. Pero si hablamos de costumbres, no podemos dejar de lado a la gastronomía. Es por esta razón que hoy le hablamos de Las Rieles, un restaurante que tiene su origen en la ciudad de La Paz. En La Paz ya lo tenemos hace 54 años que trabajamos con Las Rieles. Las Rieles se ha creado por los clientes. El tren salía por la Buenos Aires, entonces ahí cerca mi mamá siempre ha tenido su venta de fricassé. La exquisitez de la comida paceña cautivó por muchos años los paladares más exigentes. El caso del cochabambino no es diferente. En la tierra del buen comer, actualmente se disfruta de la deliciosa comida paceña. Una vez que el restaurante Las Rieles fue consolidado en la ciudad de La Paz, se abre una sucursal en Cochabamba, esto debido a la petición de los residentes paceños. La verdad, la gente, los clientes, que muchos paceños que viven acá han sido clientes de La Paz. Y cuando ya vine aquí, esa ha sido la iniciativa de que ellos han impulsado a que se abra esto también. El plato más pedido por los comensales es el fricasé paceño. Según nos comenta la propietaria, el principal objetivo es el de satisfacer los gustos de sus comensales en cuanto a gastronomía paceña se refiere. Lo importante es que la gente se va muy satisfecho, sea gente de La Paz, de Oruro, Santa Cruz, de cualquier otro departamento o extranjeros que han venido acá, se han ido muy satisfechos con la comida, más que todo el fricasé. Y muy exquisita la comida. Por ejemplo, el lechón. El fricasé. Estos chicharrones han parecido excelentes. Él comió tiempo y también excelente. Un mito se comió. Es una sarta de pollo, típico de La Paz. Para conservar la autenticidad de la comida tradicional de una región, se requieren necesariamente insumos de la misma región. Es una característica que permite que en Las Rieles se pueda disfrutar de la gastronomía paceña. Tenemos que hacer algo bien, también como en allá. Todos los ingredientes tienen que ser lo mismo de La Paz. Por esa misma razón traemos de allá, no lo compramos acá en Cochabamba. Restaurante Las Rieles es un lugar único en nuestra Cochabamba, donde usted encontrará comida tradicional paceña hecha por manos paceñas. Bastante presentable. La atención es muy buena. La infraestructura también. Todo arreglado desde La Paz. ¿Te sientes como en La Paz? No se puede pedir nada más, buena comida, buen ambiente. Sí, da ganas de regresar. Invito a todas las personas que quieran servirse estos ricos platos, puedan venir. A todos los paceños, cochabambinos, a todos los residentes en Cochabamba, Oruro, Potosí, los que están, se encuentran, vengan a probar el fricasé de Las Rieles. Y les invito a que vengan a probar acá en la 25 de mayo entre Ecuador y Colombia, frente a la cooperativa Auspicio, que se encuentra. Se atiende todos los días, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. No cabe duda que se trata de una propuesta gastronómica muy interesante, con identidad paceña, pero en pleno centro cochabambino. En verdad, una propuesta a tomarse en cuenta. Nosotros continuamos, quiero pedirle que nos aguarde simplemente algunos instantes porque seguimos en Emprender. Tenemos más que contarle todavía luego de la pausa. Hay algo en ellos que los hace únicos, algo que tocó los corazones de todo el mundo, que cambió nuestras vidas. Son hombres de muchas caras, con gran sentido del humor, irrespetuosos o maliciosos. Líderes, inspiración de futuras generaciones, extraordinarios, rebeldes por una causa justa, el cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Auténticos, mártires dispuestos a morir por sus ideas,
genios, locos. Un hombre con una idea nueva es un loco, hasta que la idea triunfa. Promac, I+D, buenas ideas, ideas de éxito. ¿Te gustaría ingresar a una universidad totalmente diferente? Donde apoyamos tus ideas, valoramos tus sueños, impulsamos tu espíritu creativo y donde desarrollas tu propia idea de negocios. Ven a la UCAT. Teléfono piloto 4200-406. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Emprender, un programa que forma parte de la franja Zona Real, franja televisiva que usted ya sabe es compartida con Mirada Profunda, otro programa de investigación periodística que se pone a su consideración cada martes y cada jueves a las 2 de la tarde. Nosotros continuamos porque quiero presentarle el sector Conociendo con un nuevo término económico. Bancarización es el grado en el que los habitantes de un país hacen uso del sistema bancario, por lo tanto, no es más que el conjunto de actividades que permiten que todos puedan acceder al sistema financiero. Le he dicho en más de una ocasión, la intención nuestra es que de manera conjunta podamos lograr una aproximación real al significado de varios términos que en su conjunto construyen una especie de léxico un poco difícil en algún caso y que constituye una especie de lenguaje técnico en materia económica. La idea, sin embargo, es que juntos, insisto, podamos comprender bien a qué nos estamos refiriendo, porque creo que todos estamos involucrados en mayor o menor medida, pero finalmente todos, al tema económico. Quiero cambiar de tema ahora para presentarles en esta especie de serie un nuevo testimonio, un testimonio de un emprendedor que nos habla sobre su empresa, sobre la idea inicialmente y cómo le ha ido a raíz y a partir del apoyo, por ejemplo, del Fondo de la Comunidad. Quiero presentarle Comunidad de Éxito. Aparte ya de haber ganado el premio, se nos abrieron bastantes puertas. Hemos sido invitados por la gobernación a bastantes eventos. Hemos estado incluso en la rueda internacional de negocios.
Bien, mi nombre es David Bacasolí, soy representante de la empresa Recicla Arte de Madera. Ahora sí puedo decir que es una empresa consolidada. Nosotros como empresa pequeña, recién armada, de poder entablar conversaciones con empresas grandes, empresas petroleras, empresas, bueno, internacionales, incluso una empresa paraguaya que importa madera de pino. Entonces nosotros estamos en ese proceso de darle nuestra propia identidad como empresa y también tratar de involucrar más gente. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos ya abrirnos un poco, que la persona que venga a trabajar con nosotros no simplemente sea un trabajador más, sino que por el contrario, sea una persona que forme parte de la empresa, incluso tenga, se sienta dueño de la empresa, dueño de la idea, y de que él también pueda crecer junto con nosotros. Nosotros empezamos de cero, no sabíamos nada de carpintería, manejábamos máquinas manuales, y siempre con el riesgo que tiene eso de manejar máquinas manuales. Entonces empezamos así, de nada, de cero. Bueno, mi madre fue la ideóloga de todo esto. Y bueno, ya nosotros fuimos agregándole más ideas y otras cosas. Primero fue el hecho de vivimos en una zona donde, bueno, hay hartas empresas agrícolas, importadoras de maquinaria. Entonces mi madre vio ahí un letrerito, se vende en cajas. Y mi madre le dio la curiosidad de ver qué tipo de caja. Se bajó, ella fue a ver las cajas y bueno, vimos que las cajas, bueno, mi madre vio que las cajas eran buenas, servían para poder guardar lo que sea, ¿no? Entonces fue y compró, trajo un camión lleno de cajas y la idea era vender las cajas, ¿no? Y la gente fascinada con las cajas, las veían las cajas y bueno, empezaron a comprar cajas. Y luego ya como, o sea, la misma gente, ¿será que le puede colocar una bisagrita para que hagamos baúl? Bueno, le colocamos bisagra, empezamos a colocarla. Luego vimos que la caja se podía volver baúl. ¿Cómo se podía volver mueblecito? Entonces le pusimos divisiones, le pusimos las puertitas, todo. Y ya se volvió un mueble. Entonces empezamos a vender muebles. Y yo estoy bastante agradecido con el Fondo de la Comunidad. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que nos buscaron. Ellos fueron los que nos llamaron, insistieron, venir a presentar su idea acá. Y estuvieron ahí constantes con nosotros para apoyarnos. Entonces, ahora, la verdad, para nosotros fue un gran impulso. ¿Por qué? Porque nos permitió comprar la maquinaria. Los costos son bastante accesibles, el interés es bastante accesible igual, el lapso de tiempo que tenemos para poder pagar igual. Probablemente de todas las historias y testimonios que hemos visto en esta serie, este sea el que ha tenido la capacidad mayor de vender una idea, tan solamente una idea, y que hoy se consolida en una pequeña todavía empresa, pero con un potencial bastante grande, y sobre todo estamos hablando ya de una empresa real, que ha logrado adquirir, por ejemplo, algunos equipos, alguna maquinaria, que actualmente tiene un mercado ya que demanda la elaboración de estos productos. Además, el matiz que usted veía realmente muy interesante en relación, por ejemplo, a que se trabaja con recintos penitenciarios, se trabaja con instituciones, que realmente hace mucho más interesante todavía este emprendimiento. Amigos, nosotros nos tenemos que ir, estamos ya en la parte final de este programa. Quiero reiterarle, como lo hago de manera permanente y constante, la posibilidad de estar en contacto, ya sea a través de las redes sociales, a través de nuestro canal en YouTube o nuestro sitio web oficial. Como siempre, han sido muy amables. Muy buenas tardes. Permiso.